Bueno, lo primero, pues sí, afirmar eso, ¿no? Que es verdad que el Partido Popular ganó las elecciones, pero bueno, España es un sistema parlamentario por el cual en las elecciones no se elige el presidente de forma directa, sino que se eligen a los diputados y diputadas que van a elegir al presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados. Y entonces ahí entra lo que viene siendo la aritmética electoral. No vale solo con ganar las elecciones, que es verdad que el Partido Popular ganó las elecciones, no con mucha diferencia en votos respecto al Partido Socialista, también hay que decirlo, pero el Partido Popular en este momento no tiene los escaños suficientes para alcanzar la presidencia del gobierno. Es verdad que en esta ronda de consultas, porque bueno, en España, por desgracia, vivimos todavía en una monarquía y el rey tiene una serie de prerrogativas que es proponer al Congreso, a la presidenta del Congreso, el candidato que se presenta a la presidencia. Por tanto, el rey decidió, en base a que había sido Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular, el que había ganado las elecciones, que él era el candidato con más posibilidades de poder ser presidente. Pero bueno, todo el mundo sabía de forma previa, también el propio jefe del Estado, que eso era inviable porque no cuenta con más apoyos que los de Vox y otros dos diputados de partidos nacionalistas o regionalistas de derechas. Entonces, lo que se va a dar ahora va a ser que Feijóo está haciendo una serie de reuniones con los líderes de los principales partidos. Hoy, hace escasas horas, se han reunido con Pedro Sánchez, donde se ha constatado que, lógicamente, pues no hay nada que hacer, cuando además ellos se han ocupado durante los últimos años de llamar, de acusar al gobierno de ser un gobierno ilegítimo, del sanchismo, de caricaturizar el gobierno, de atacar al gobierno de forma con el lawfare, con los medios de comunicación, con un montón de cosas. Pues, lógicamente, el Partido Socialista, que no olvidemos, no deja de ser un partido de centro y un partido del sistema, pues no está en la lógica bueno, una lógica vieja que teníamos en España, que era del bipartidismo, que, bueno, pues si no tenían unos los votos, pues el otro les apoyaba o le dejaba gobernar. Y entonces, el 21 o 22 de septiembre será la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que a todas luces va a fracasar, porque el resto de partidos ya han dicho, excepto Vox, que no le van a apoyar, y pues tendrá que darse otra ronda de reuniones del rey con el resto de partidos para, ahora sí, probablemente ya, en este caso el rey nombrará a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno, y ahí se están dando ahora mismo ya las negociaciones, ¿no? Por una parte, entre el PSOE y Sumar, que es el espacio político de la izquierda ahora mismo en España, donde está Izquierda Unida, donde está la gente que acompaña a Yolanda Díaz, los comunes, está Podemos. Ahí se está dando una negociación de ese gobierno, de ese futuro y posible gobierno de coalición, y al mismo tiempo se está negociando, pues, con los partidos nacionalistas, tanto de izquierdas como de derechas, que van a ser los posibles apoyos de ese gobierno liderado por Pedro Sánchez. Sí, a partir del día 22-23 de septiembre se abre un periodo de unos 50, bueno, de unos 50 días, no, de 50 días exactos para hacer las sesiones de investidura o los debates que fueran necesarios para alcanzar la mayoría. En segunda vuelta sería una mayoría simple, que es la que alcanzaría el candidato Pedro Sánchez, si todo va bien. Entonces, en ese caso, si en esos 50 días se produce una votación y se inviste a Pedro Sánchez como presidente, pues bueno, ya habría una legislatura que en todo caso pues será muy complicada porque las mayorías dependen de escasos 1, 2, 3 votos en cualquiera de las situaciones para cualquiera de los dos bloques. Por tanto, no se disolverían las cámaras. Y en el caso de que Pedro Sánchez no tuviera en esos 50 días la confianza de la Cámara, pues sí, ya se disolverían las elecciones y probablemente las elecciones se convocarían para el día 14 de enero de 2024. Las alianzas ahora mismo no es que sean fundamentales, sino es que son imprescindibles en esta Cámara y en la realidad parlamentaria actual. España es un país plurinacional, es un país con varias naciones dentro y, pues bueno, estas fuerzas han cogido un peso
tanto en escaños como en números, pero también cualitativo. Cualitativo en el sentido de que sus votos son necesarios para conformar el gobierno entre el Partido Socialista y Sumar, la coalición que lidera Yolanda Díaz. En ese sentido, si la aritmética da, aunque también hay que decir que el Partido Socialista está siendo muy tacaño, muy rácano en la negociación, no quiere asumir grandes compromisos programáticos y eso para Sumar, para nosotros y para nosotras es fundamental que haya un programa de gobierno. Las alianzas, después de esa alianza, ¿no? PSOE Sumar, las alianzas con fuerzas que van a apoyar desde fuera al gobierno son fundamentales y también son muy complejas. Eso no a nadie se le puede ocultar, porque estamos hablando de que los partidos que van a sostener a ese gobierno tiene un proyecto en muchos casos que es independentista, en otros casos es nacionalista o regionalista, ¿no? Y en ese sentido, y luego además, dentro de, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, pues hay dos partidos nacionalistas, uno de izquierdas y otro de derechas, simplificándolo mucho el análisis, ¿no? Y esos dos, por ejemplo, aquí en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de centro-derecha, y Euskal Herria Bildu, que es una coalición de izquierdas, que son el primer y segundo partido de nuestra región, van a apoyar al gobierno de España cuando aquí compiten y son las fuerzas que están compitiendo entre sí. Y lo mismo pasa en Cataluña, entre Junts per Catalunya, que son los independentistas de derechas, y Esquerra Republicana de Cataluña, que son los independentistas de centro izquierda. Por tanto, las alianzas van a ser imprescindibles, necesarias y muy complejas. Por eso hablaba al principio de que la legislatura va a ser extremadamente complicada. Todos pensamos y además abogamos también porque vaya a ser una agenda en los que los derechos nacionales, la agenda territorial, y esperemos que no solo la agenda territorial de aquellas naciones que forman parte de España, como pueda ser Galicia, como pueda ser el País Vasco o como pueda ser Cataluña, sino también la agenda de la España vaciada, que es esos grandes, vastos territorios de España, pues con grandes problemas de despoblación, de abandono, y que además están siendo ahora nichos de mercado para las grandes corporaciones a muchos niveles. Eso es, sí, va a ser muy complicado porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la ley de vivienda que se aprobó escasas semanas antes de la convocatoria de las, o meses, de la convocatoria de las elecciones generales de julio. Es una ley, bueno, podemos decir que de izquierda es avanzada, pero que, bueno, a nosotros y a nosotras se nos quedó muy corta, ¿no? Y es una ley que por primera vez interviene el mercado de la vivienda, fija precios en determinadas situaciones para los alquileres, para que no suban, porque en España tenemos un problema gravísimo con los precios de la vivienda, que la gente ni puede comprar ni puede alquilar por los grandes precios, sobre todo en las grandes ciudades. Es una ley que nos costó toda la legislatura aprobarla por la resistencia del Partido Socialista, que más allá del nombre es un partido pues, del sistema y un partido de centro. Porque además no contábamos con los votos suficientes de otros agentes que son los que ahora van a apoyar. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de derechas que va a apoyar posiblemente la candidatura de Pedro Sánchez, votó en contra de esa ley. ¿Con esto qué quiero explicar? Que la agenda que se va a poner encima de la mesa por parte del gobierno. Pues posiblemente la parte plurinacional, la parte de avance de derechos democráticos, que tenemos muchos avances pendientes que hacer, pues seguramente se va a poder hacer, pero la agenda de izquierdas va a ser muy complicada y vamos a necesitar mucho apoyo también de la calle, de la movilización, para poder forzar y que entiendan los partidos de derechas nacionalistas, pero que sí que es verdad que son partidos democráticos, no como la derecha española. Entiendan que ante el auge de la derecha hay que ensanchar la democracia tanto en derechos civiles como en derechos sociales. Y esperemos que, bueno, pues con esa presión lo hagamos, pero aún así, lógicamente, va a ser extremadamente difícil la gestión de la legislatura. Bueno, ahora mismo en España estamos viviendo un momento de debate, más allá del debate político, estamos viviendo un debate que no sé si a nivel internacional sí que ha tenido mucho eco, que ha sido la victoria de la selección española femenina de fútbol en el Campeonato Mundial. Y bueno, una situación de, bueno, de
de agresión por parte del presidente a través de un beso no consentido y de otra serie de actitudes a una de las jugadoras de la selección y que ha destapado o ha servido este debate y la manera de gestionarlo para destapar, ¿no? Pues un machismo que pervive en España, que pervive en Europa, en todas las esferas, y de cómo, bueno, pues hay un hashtag en el antiguo Twitter en el que todo el mundo se está relevando con se acabó, ¿no? Que es una especie del Me Too español, que le llaman, y ahora mismo estamos, por desgracia, porque ha sido a través de una agresión, pero ante una pelea y un avance de gigante del feminismo en España, que ya venía de dos huelgas, venía de un montón de movilizaciones, de avances materiales y culturales, de leyes impulsadas por el Gobierno de España, el Ministerio de Igualdad, por la ministra Montero y por el movimiento feminista. Y estamos en ese momento de un debate álgido que prácticamente se está llevando pues los titulares y los minutos de televisión y debate, porque además, como en este momento Feijóo hasta el 22 de septiembre tiene para alargar su no investidura, porque ya sabe cuál va a ser el resultado, pues bueno, pues todo esto está, bueno, yo creo que por suerte, opacando todo este debate que quiere impulsar el PP, y además está sacando a la palestra bastantes cromañones, ¿no? Que hay pues, en todos los sectores políticos, económicos y mediáticos de España que, bueno, pues que no terminan de entender que los derechos feministas avanzan y que bueno, pues que hay que seguir transformando esta sociedad y que, bueno, pues si no quieren acompañar este avance tendrán que retirarse a sus cavernas.